Las primeras tomas de este video quedaron un poquito oscuras porque todavía era muy temprano, pero a lo largo del video va aclareciendo y vas a poder apreciar mejor lo que fue el entrenamiento de hoy. Ahorita son 5:50 y vamos para allá para el primer día del entrenamiento. Es muy importante que te calientes antes de cualquier tipo de ejercicio y es lo que estamos haciendo ahorita. Empezar con lo básico que es el skipping, ¿sale? Que sería casi arrastrando la punta, ya lo saben, ¿sí? Aquí, no me escucho, mi braceo, mi postura siempre, mi cadera, trato de meterla de aquí para allá, hasta que yo les diga, ¿sale? Una, dos, tres. Saco mi zancada debajo de mí y estiro, caigo. Ok. Sí, con mi braceo. Domino el balanceo. Traigo suave, fuerte. Sale. Ok. Vámonos. Y mi braceo siempre. Eso. Entramos. Mi braceo no lo pierdo. Es un divino. Este nos sirve mucho. Ojo para los que no, para los que arrastran el pie. Sí. Zancada siempre alta, ¿sí? Pego. ¿Sí? Igual mi braceo. Caigo en mis puras puntas. Sí, te digo. ¿Sale? ¿Yo? Caigo en mis puras puntas, chicos. Una, dos, tres, me voy atrás, vámonos. Más alta, Lichi. Mi braceo, Diego. Vos, pues bueno, te podría poner como ejemplo. Vos corre así. Arrastra tu pierna. El levantar siempre te da una elongación más larga. ¿Ok? Levanto. La zancada se vuelve más larga. Menos esfuerzo. Y bueno, todo sucede. ¿Sale, chicos? El siguiente va a ser el skipping, pero aventando mi punta hacia enfrente, que sería así, ¿sí? Mi braceo, punta hacia enfrente, pego con la pura punta y reacciono mi punta para avanzar, ¿ok? Vamos a hacer un poco largo, poquito largo y rápido. Caperucita Roja es, así le pusimos nosotros. Ok. Es así y extendiendo. Sí, con mi brazo. Extiendo. Ese es con el impulso hacia enfrente. Enseguida vamos a hacer el mismo, pero con el impulso hacia arriba. Ok, uno es hacia enfrente. ¿Sí? Y el otro va a ser hacia arriba. Bailarina, nosotros le llamamos así, sería pierna estirada totalmente, solamente mi impulso con la punta de mis pies, ¿ok? Sería así, y me voy impulsando cada vez más, voy agarrando velocidad,
Voy agarrando velocidad. Porque el impulso con las puras puntas es difícil de un inicio, ¿ok? Vamos, una, dos, tres. Y voy impulsando. Agarrando velocidad. A ver si lo estoy haciendo bien. Bien. Ya está. Ahora va a ser el mismo, pero levantando una pierna. Si lo saben, ya la mayoría es así. ¿Sí? Levanta la pierna. Cuando yo pueda, cuando me sienta capaz de hacer el cambio, hazlo. Porque comúnmente tendría que ser dos y cambio. ¿Sí? Pero cuando te sientas capaz, haz el cambio. Pero sí hazlo, ¿por qué? Es necesario que empecemos a corrinear. ¿Ok, chicos? Vámonos. Una, dos, tres. Mira, una pierna es izquierda. No, no, no. No puedes cambiar. A ver, espérame. Era como este, pero ahora nomás levanta una pierna. ¿Sí? A ver. Haz primero lo que hacíamos así. Recto, ¿sí? Tus rodillas. No, tus rodillas. Sí, están dobladas. Sí. No recta sí. Tus pies, tus rodillas. ¿Sí? Ahora levanta una pierna. Una nada más. Esa, ahí va, ahí va. Levanta la más. Levanta más tu pierna. La de aquí, esa de aquí. Esa, ajá. Esa es la que tienes que levantar más. Dos para un lado y dos para otro. ¿Sale? Este debía de ser de los más importantes de la técnica de carrera, que es sacar el talón. Para los velocistas les sirve muchísimo. Sacar el talón y aquí, con un poquito de velocidad, y es como levantando las piernas para no pisar piedras o algo así, dejando que hay algo, ¿no? Que sería así. La intención de esto es sacar la zancada de aquí, de abajo de ti, ¿ok? Hacer un círculo. Hacer más o menos esto. Que sería más o menos así. Este es fundamental, chicos. Necesitamos practicarlo mucho. ¿Ok? Necesito verlos de allá para acá. Te faltó más a tu talón, más arriba a este Pau, está muy abajo, más o menos así. Vamos, una, dos, tres. Mejor, un poquito mejor. Tienes que extender más, Ros. Una, dos, tres. Un poquito mejor, pero falta. Vamos, una, dos, tres. Es a 90, ¿no? Sí, 90 de diferencia. Desde Diego es levantando la rodilla, no extendiendo la. Una, dos, tres. Tiene más tu rodilla, tu pierna nada más, Diego. ¿Extiende? Bien, bien. No, sí. Siempre mi postura es enfrente. Tratar de ser aerodinámicos. No me descompongo acá. No, es aquí. Rodilla alta. Es una marcha. Miri, tienes un pie izquierdo y otro igual. Tiempo. Jesús. Vas a salir en el canal como el que lo hizo mal. Aquí, tú vas a salir. A todos los paso, ¿eh? No creas que como vienes la primera vez, no es porque te estoy pasando. Por... No, no. No, a todos. Una, dos, tres. ¿Tú? ¿Ven tu braceo? Es el mal del celular. También, es el mal del celular. Pero el braceo lo hace así, lo jala hacia un lado. No, el braceo es aquí. ¿Por qué? Cuando tú corres, el impulso es hacia enfrente. Si ese es el braceo, aquí te desbalanceas. ¿Sí? Se supone que si yo voy corriendo así, hacia enfrente, no a los lados. Y muchos
Por ejemplo, bueno, otro de los chicos, no voy a decir su nombre, corre así. Sí, entonces esto te desbalancea. ¿Sale? Otra vez el mismo, pero aquí. Aquí seguimos con el entrenamiento. Se va acercando flaco porque quiere aparecer aquí, mira. Ahorita lo que vamos a hacer son, bueno, hicimos técnica, pura técnica, y ahora pues va a ser los sprints de 400 metros. Dijo que hizo la semana pasada 8, ahorita vamos a hacer 9 y vamos a ver cómo va a estar todo eso. Ahorita estirando nada más un ratito más para esos sprints, porque es un tipo de carrera que fácil te lesionas, ¿no? Entonces tienes que estar bien calentito, bien estirado, para que no te pase nada. Yo voy a tratar de grabar esa toma, pero cómo va a ser un poco, cómo va a ser con velocidad, a lo mejor, aunque tenga instabilidad la cámara, aún así va a temblar un poco. Pero vamos a ver eso, ¿no? Tres. Una. Dos. Cuando yo estaba cuando yo traté de enseñar las zancadas de Noé, que bajé el brazo, pues de volada me dio como un dolor de caballo. Está pesadito, ¿eh? Pesadito. Lo que hicimos fue lo siguiente. Hicimos 4 sprints de 400. 4 veces. Y ahora estamos haciendo sprints un poquito más rápido hasta aquí, la entrada de Tasquillo, los aros, arcos. Y aquí viene Max. Ahí, mira. Aquí está entrenando con nosotros hoy. Y bueno, van a ser más 4 aquí. Le hicimos 3. Ahora vamos por el último. ¿Cuántos metros, mi hermano? 200. Son 200 metros. Y de regreso vamos trotando levemente para la recuperación. Y ya llegando allá, sin descanso, otra vez. Es que ya estoy agotado. Pero vamos a darle el último sprint. Dolor de caballo, cabrón. Cacho. Me he cansado, ¿eh? Me he cansativo, ¿eh? Pero así debe de ser. Pues así, así evoluciona uno. Aquí están las chicas haciendo su último sprint. Y aquí está el Max, que vino a entrenar hoy con nosotros. Ay, no, la verdad que, y ojo, les me duele gacho aquí. Dolor de caballo. Pero bueno, estuvo muy bueno el entrenamiento de hoy. Hoy es un miércoles. Entrenamos todo lunes, miércoles, jueves, viernes, domingo. Yo, es mi primera vez que vengo los miércoles en la mañana, porque allá en la tarde entrenamos en la tlapalería. Y hoy en la tarde nos toca pierna, pero en la mañana nos toca igual pierna, pero diferente. O sea, es más cardio y todo eso, ¿no? Así que a volverme a casa, a chambear, descansar, para de aquí a poco en la tardecita
Órale, otro entrenamiento. Pues si te gustó este video, ya sabes, deja tu comentario. Hey, güero, estoy aquí. Suscríbete al canal, deja tu like, activa la campana. Y nos vemos en el próximo video. Ah, yo dije que iba a subir otro video así, tomando tiempo de los 100 metros. Y lo que estoy haciendo aquí es entrenando para eso, ¿no? Y pues voy a documentar todo y voy a seguir subiendo todo el entrenamiento que voy a estar haciendo para la toma de tiempo que va a suceder en 2 meses. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye. Uh-huh.